Un hombre asiste al funeral de su padre, con quien no hablaba desde hace años. Mientras escucha el elogio, un desconocido se le acerca y le entrega un sobre. Lo que encuentra dentro lo deja en shock. Hacía 15 años que no pisaba este lugar. 15 años desde aquella fatídica tarde de verano cuando, con apenas 22 años, había salido furioso de la casa familiar, jurando no volver jamás. Y ahora, a sus 37 años, el destino lo traía de vuelta, no para una reconciliación, sino para un último adiós. Con un profundo suspiro, Alejandro finalmente soltó el volante y apagó el motor. El súbito silencio lo envolvió, haciendo que el peso de la situación cayera sobre él con renovada fuerza. Estaba aquí para el funeral de su padre, Ernesto Montero, el hombre con quien no había cruzado palabra en década y media. Mientras salía del coche, Alejandro se ajustó la corbata negra que le apretaba el cuello como un torniquete. Su traje oscuro, comprado apresuradamente el día anterior, le quedaba un poco estrecho en los hombros, recordándole cuánto había cambiado físicamente desde la última vez que había necesitado vestirse de manera formal. El sonido de sus pasos sobre los adoquines resonaba en la plaza casi vacía. Era temprano, demasiado temprano para el servicio, pero Alejandro había calculado su llegada para evitar encuentros incómodos. Quería tiempo para prepararse mentalmente antes de enfrentar a la familia que había dejado atrás. Al acercarse a las enormes puertas de madera de la iglesia, Alejandro sintió que su estómago se retorcía. Los recuerdos comenzaron a inundar su mente. Domingos de misa en familia. La voz potente de su padre cantando himnos. El olor a incienso y cera de velas. Momentos que alguna vez fueron preciosos y que ahora estaban teñidos de amargura y resentimiento. Con mano temblorosa, empujó una de las pesadas puertas. El chirrido de las bisagras resonó en el interior vacío de la iglesia, sobresaltando a Alejandro y haciendo que su corazón latiera aún más rápido. Dio un paso adentro, y el frío aire del interior lo envolvió como un manto, erizándole la piel. La nave central se extendía ante él, iluminada tenuemente por la luz que se filtraba a través de los vitrales. En el altar, rodeado de arreglos florales, yacía el ataúd cerrado de Ernesto Montero. Alejandro se quedó paralizado en el umbral, incapaz de avanzar más. ¿Puedo ayudarlo? Una voz suave lo sacó de su trance. Alejandro se giró para ver a un hombre mayor, vestido con el atuendo característico de un sacerdote, que lo observaba con expresión amable pero inquisitiva. Yo soy Alejandro Montero, logró articular, su voz apenas un susurro. El hijo de Ernesto. Los ojos del sacerdote se abrieron con sorpresa y luego se suavizaron con comprensión. Ah, Alejandro, sí, tu padre. Tu familia mencionó que podrías venir. Soy el padre Gabriel. Conocí a tu padre durante muchos años. Alejandro asintió mecánicamente, sin saber qué decir. ¿Qué se supone que uno debe decir en una situación así? ¿Lamentar la pérdida de un hombre al que había jurado no volver a ver? El padre Gabriel pareció sentir su incomodidad. ¿Quieres un momento a solas? Preguntó, señalando hacia el ataúd. Por un momento, Alejandro consideró negarse, dar media vuelta y salir corriendo de la iglesia. Pero algo dentro de él, una mezcla de culpa, curiosidad y un anhelo que no quería admitir, lo empujó a asentir. Gracias, murmuró. Y con pasos lentos e inseguros, comenzó a avanzar por el pasillo central. Cada paso resonaba en la iglesia vacía, amplificando el latido de su corazón. A medida que se acercaba al ataúd, Alejandro sintió que le faltaba el aire. Los recuerdos, tanto buenos como malos, se agolpaban en su mente. Ernesto enseñándole a montar en bicicleta, sus grandes manos sosteniendo el sillín, mientras Alejandro pedaleaba con determinación. La voz atronadora de su padre, resonando en la casa durante una de sus interminables discusiones sobre el futuro de Alejandro. La sonrisa orgullosa de Ernesto el día de su graduación del colegio.
la mirada de decepción y furia en los ojos de su padre, cuando Alejandro anunció que abandonaba la universidad para perseguir su sueño de ser músico. Las palabras hirientes, los gritos, las puertas cerradas de golpe. Y finalmente, la última imagen que tenía de su padre, de pie en el porche de la casa familiar, gritando que si Alejandro se iba, ya no tenía un hijo. Alejandro se detuvo frente al ataúd, sus ojos fijos en la madera pulida que reflejaba la luz de las velas. ¿Qué expresión tendría ahora el rostro de su padre? ¿Seguiría mostrando esa decepción que había perseguido a Alejandro durante todos estos años? ¿O habría encontrado paz al final? Con mano temblorosa, Alejandro tocó la superficie del ataúd. Era frío al tacto, tan frío como el silencio que había existido entre ellos durante tanto tiempo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, tomándolo por sorpresa. No había llorado en años, y ciertamente no esperaba hacerlo ahora. «Lo siento, papá», susurró, aunque ni siquiera estaba seguro de por qué se estaba disculpando. ¿Por irse? ¿Por no volver? ¿Por todas las llamadas no respondidas y las cartas sin abrir? El sonido de la puerta de la iglesia abriéndose lo sacó abruptamente de sus pensamientos. Alejandro se giró rápidamente, secándose la lágrima con el dorso de la mano. Una mujer de mediana edad, vestida completamente de negro, entró en la iglesia. Al verlo, se detuvo en seco, sus ojos abriéndose con sorpresa y luego estrechándose con una mezcla de emociones que Alejandro no pudo descifrar completamente. ¿Alejandro? La voz de la mujer era apenas audible, mezclada con incredulidad y algo que sonaba peligrosamente parecido a la esperanza. «Hola, mamá», respondió Alejandro, su propia voz ronca y cargada de emociones contenidas. María Montero dio un paso vacilante hacia su hijo, como si temiera que fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. Los años no habían sido clementes con ella. Su cabello, antes de un negro intenso, estaba ahora veteado de gris, y profundas líneas de preocupación marcaban su rostro. Pero sus ojos, esos ojos que Alejandro había heredado, brillaban con la misma intensidad que recordaba. «¿Has venido?», dijo María, más una afirmación que una pregunta. «No estaba segura de que lo harías». Alejandro sintió una punzada de culpa ante esas palabras. ¿Cuántas veces su madre habría esperado su regreso a lo largo de los años? ¿Cuántas noches habría pasado mirando el teléfono, esperando una llamada que nunca llegó? «Yo sentí que debía hacerlo», respondió, incapaz de mantener la mirada de su madre. María asintió lentamente, como procesando sus palabras. Luego, para sorpresa de Alejandro, acortó la distancia entre ellos y lo envolvió en un abrazo. El gesto lo tomó desprevenido. Por un momento se quedó rígido, pero luego, lentamente, sus brazos se cerraron alrededor de su madre, devolviendo el abrazo. El familiar aroma del perfume de su madre lo transportó instantáneamente a su infancia. Tardes de domingo en la cocina, ayudando a preparar la cena familiar. Noches de tormenta en las que se escabullía a la habitación de sus padres buscando consuelo. El día que se fue de casa, cuando ese mismo aroma se había mezclado con el olor salado de las lágrimas. «Te he echado tanto de menos, hijo», susurró María contra su pecho, su voz quebrada por la emoción. Alejandro sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Yo también, mamá», logró decir, sorprendido por la verdad que contenían esas palabras. No se había permitido admitir cuánto extrañaba a su familia, cuánto dolía la distancia que él mismo había impuesto. Cuando finalmente se separaron, Alejandro notó que los ojos de su madre estaban húmedos, pero una pequeña sonrisa curvaba sus labios. «Estás tan cambiado», dijo ella, estudiando su rostro como si quisiera memorizar cada detalle. «Pero tus ojos siguen siendo los mismos». Alejandro esbozó una sonrisa tímida, sin saber qué decir. Había ensayado este momento en su mente cientos de veces durante el viaje, pero ahora que estaba aquí, todas las palabras parecían inadecuadas.
«Mamá, yo...» comenzó, pero fue interrumpido por el sonido de más personas entrando en la iglesia. Se giró para ver a un grupo de personas que reconoció vagamente como familiares y amigos cercanos de sus padres. Todos se detuvieron al verlo, sus expresiones variando desde la sorpresa hasta la desaprobación apenas disimulada. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba nuevamente. Enfrentar a su madre era una cosa, pero esto... «Alejandro ha venido a despedirse de su padre», anunció María, su voz adquiriendo un tono de desafío que sorprendió a su hijo. Era claro que estaba dispuesta a defender su presencia contra cualquier crítica. Los recién llegados murmuraron saludos incómodos y comenzaron a dispersarse por la iglesia, algunos acercándose al ataúd para presentar sus respetos, otros formando pequeños grupos y hablando en voz baja. Alejandro podía sentir sus miradas, podía imaginar los susurros. ¿Cómo se atreve a aparecer ahora? Después de todo lo que le hizo pasar a Ernesto, la mano de su madre en su brazo lo ancló a la realidad. «Ven», dijo suavemente. «Hay algunas personas que querrán saludarte». Alejandro se dejó guiar, sintiéndose como un niño perdido en un mar de rostros familiares pero extraños. Su tía Carmen, la hermana menor de su padre, se acercó primero. Sus ojos, tan parecidos a los de Ernesto, estaban llenos de lágrimas contenidas. «Alejandro, mi niño», dijo, su voz temblando ligeramente, «¿has crecido tanto?». Antes de que pudiera responder, se encontró envuelto en otro abrazo. El afecto de su tía, tan libre y sincero, contrastaba fuertemente con la frialdad que sentía del resto de los presentes. Cuando se separaron, Carmen mantuvo sus manos sobre los hombros de Alejandro, mirándolo con una mezcla de tristeza y alegría. «Tu padre... Él siempre esperó que volvieras, ¿sabes?», dijo en voz baja, solo para que Alejandro pudiera oírla. Nunca lo admitió, por supuesto. Era demasiado orgulloso. Pero yo lo sabía. Cada Navidad, cada cumpleaños, siempre había una esperanza en sus ojos. Las palabras de su tía fueron como un puñal en el corazón de Alejandro. La imagen de su padre, el hombre fuerte e inflexible que recordaba, esperando en secreto su regreso, era casi insoportable. ¿Cuántas oportunidades de reconciliación habían perdido por orgullo, por miedo, por resentimiento? «Yo... no lo sabía», logró decir Alejandro, su voz apenas un susurro. «Pensé que no quería saber nada de mí». Carmen sacudió la cabeza suavemente. «Oh, cariño, ustedes dos eran tan parecidos, demasiado tercos para dar el primer paso, demasiado orgullosos para admitir que se extrañaban». Antes de que Alejandro pudiera procesar completamente estas revelaciones, el padre Gabriel se acercó al altar. «Si todos pudieran tomar asiento, comenzaremos el servicio en unos minutos», anunció con voz solemne. La gente comenzó a moverse hacia los bancos. Alejandro se encontró siendo guiado por su madre hacia la primera fila, el lugar reservado para la familia inmediata. Se sentó mecánicamente, sintiendo como si estuviera en un sueño. O tal vez una pesadilla. A medida que la iglesia se llenaba, el murmullo de conversaciones en voz baja creció. Alejandro podía sentir las miradas sobre él, algunas curiosas, otras acusadoras. Se concentró en mirar hacia adelante, hacia el ataúd de su padre, intentando ignorar el nudo que se formaba en su estómago. El padre Gabriel se colocó frente al altar y el silencio cayó sobre la congregación. «Estamos aquí reunidos», comenzó con voz clara y compasiva, «para honrar la memoria de Ernesto Montero, un hombre amado por su familia, respetado por sus amigos y admirado por su comunidad». Mientras el sacerdote hablaba sobre la vida de su padre, Alejandro se encontró luchando contra una tormenta de emociones contradictorias. Cada logro mencionado, cada anécdota compartida, parecía subrayar los años que había perdido, las experiencias que se había negado a sí mismo y a su familia. «Ernesto era un hombre de principios», continuó el padre Gabriel, su voz resonando en la iglesia. «Un hombre que valoraba el trabajo duro,
la honestidad y, sobre todo, la familia. Alejandro sintió que su madre le apretaba la mano al escuchar esas palabras. Familia. Una palabra que alguna vez había significado todo para él y que ahora parecía cargada de culpa y arrepentimiento. Pero como todos nosotros, Ernesto también enfrentó desafíos y momentos difíciles, prosiguió el sacerdote, y Alejandro notó que su mirada se posaba brevemente en él. Momentos que pusieron a prueba su fe y su fortaleza. Sin embargo, incluso en los tiempos más oscuros, Ernesto nunca perdió la esperanza. El corazón de Alejandro latía con fuerza en su pecho. ¿Estaba el padre Gabriel hablando de él? ¿De la ruptura que había destrozado a su familia? La idea de que su partida hubiera sido uno de los tiempos más oscuros para su padre le provocó una mezcla de culpa y un extraño sentimiento de vindicación. Mientras el servicio continuaba, Alejandro se encontró perdido en sus recuerdos. Recordó las tardes de domingo jugando al fútbol en el jardín trasero, su padre enseñándole a patear el balón con el empeine. Recordó las discusiones acaloradas sobre su futuro, las expectativas de Ernesto chocando con sus propios sueños. Recordó la última vez que vio a su padre, el rostro enrojecido por la ira, gritando palabras que ambos lamentarían durante años. Y ahora, la voz del padre Gabriel lo trajo de vuelta al presente. La familia de Ernesto compartirá algunas palabras en su memoria. Alejandro vio a su madre ponerse de pie lentamente. No había esperado esto. No estaba preparado para escuchar a su madre hablar sobre el hombre con quien había compartido más de 4 décadas de su vida. María Montero se acercó al púlpito, su figura pequeña pero erguida con dignidad. Cuando comenzó a hablar, su voz era suave pero firme. «Ernesto fue mi compañero, mi apoyo, mi roca durante 43 años», comenzó. «Juntos construimos una vida, un hogar, una familia. No siempre fue fácil, pero siempre fue amor». Alejandro sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Nunca había pensado realmente en el impacto que su partida habría tenido en el matrimonio de sus padres. «Ernesto era un hombre de pocas palabras», continuó María, una pequeña sonrisa curvando sus labios. «Pero cuando hablaba, sus palabras tenían peso. Era un hombre que creía en el deber, en la responsabilidad. A veces, esa creencia lo hacía parecer duro, inflexible, pero aquellos que lo conocíamos de verdad, sabíamos que bajo ese exterior severo latía un corazón lleno de amor y preocupación por los suyos». Los ojos de María se posaron en Alejandro, y él sintió que el peso de esa mirada lo atravesaba. «Nuestro hijo, Alejandro», dijo, y un murmullo recorrió la congregación. Alejandro sintió que todos los ojos se volvían hacia él. «Ernesto estaba tan orgulloso de ti». Incluso en los momentos más difíciles, incluso cuando las palabras y el orgullo se interpusieron entre ustedes, ese orgullo nunca desapareció. Alejandro sintió que las lágrimas comenzaban a nublar su visión. ¿Cómo era posible que su padre hubiera estado orgulloso de él? Después de todo lo que había pasado, después de años de silencio, tu padre guardaba cada recorte de periódico, cada mención de tus logros musicales, continuó María, su voz quebrándose ligeramente. Nunca lo admitió, pero yo lo veía escuchando tus canciones cuando creía que nadie lo observaba. Esta revelación fue como un golpe para Alejandro. Siempre había asumido que su padre despreciaba su carrera musical, que la veía como una pérdida de tiempo y talento. La idea de Ernesto Montero, el hombre práctico y pragmático, escuchando en secreto la música de su hijo rebelde, era casi inconcebible. «Ernesto no era perfecto», María continuó, dirigiéndose ahora a toda la congregación. «Cometió errores como todos nosotros, pero amaba profundamente y todo lo hizo por amor a su familia». Cuando María regresó a su asiento, Alejandro notó que sus manos temblaban ligeramente. Sin pensarlo, tomó una de ellas entre las suyas, un gesto de consuelo y conexión que no había compartido con su madre en años.
el padre Gabriel volvió al frente. Y ahora, antes de concluir nuestro servicio, ¿hay alguien más que desee compartir algunas palabras en memoria de Ernesto? Hubo un momento de silencio. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Una parte de él quería ponerse de pie, decir algo, cualquier cosa. Pero, ¿qué podría decir? ¿Cómo podría explicar 15 años de ausencia, de silencio? Justo cuando parecía que nadie más hablaría, una voz se alzó desde el fondo de la iglesia. Yo quisiera decir algo, si me lo permiten. Alejandro se giró, al igual que el resto de los presentes, para ver quién había hablado. Un hombre de mediana edad, con el pelo canoso y una complexión robusta, se puso de pie. Alejandro no lo reconocía, pero por la forma en que los demás lo miraban, era evidente que era alguien importante en la vida de su padre. El hombre se acercó al frente de la iglesia con pasos lentos pero seguros. Cuando llegó al púlpito, se aclaró la garganta antes de hablar. «Mi nombre es Carlos Ramírez», comenzó. «Fui compañero de trabajo de Ernesto durante más de 30 años, pero más que eso fui su amigo». Alejandro escuchaba con atención, ansioso por conocer esta faceta de la vida de su padre que le era completamente desconocida. «Ernesto Montero era un hombre de pocas palabras, es cierto», continuó Carlos, una sonrisa nostálgica en su rostro, «pero sus acciones hablaban más fuerte que cualquier palabra. Era el primero en llegar al trabajo y el último en irse, siempre dispuesto a ayudar a un compañero en apuros, siempre listo para asumir más responsabilidades». Carlos hizo una pausa, sus ojos recorriendo la congregación antes de posarse en Alejandro. Pero lo que realmente definía a Ernesto era su amor por su familia. No pasaba un día sin que mencionara a su esposa María o a su hijo Alejandro. Al escuchar su nombre, Alejandro sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Su padre hablaba de él en el trabajo? ¿Incluso después de su partida? «Recuerdo claramente», continuó Carlos, «el día que Alejandro se fue. Ernesto llegó al trabajo con los ojos enrojecidos, algo que nunca antes habíamos visto. No dijo nada, pero todos sabíamos que algo había pasado. A partir de ese día, cada vez que alguien mencionaba a su hijo, Ernesto se quedaba en silencio, con una mirada distante. Pero nunca, ni una sola vez, habló mal de Alejandro. Al contrario, si alguien se atrevía a criticarlo, Ernesto era el primero en defenderlo». Alejandro sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. No hizo ningún intento por detenerlas o ocultarlas. La imagen de su padre defendiéndolo en su ausencia, manteniendo su orgullo incluso cuando él lo había abandonado, era demasiado para soportar. «Hace unos meses», Carlos continuó, su voz quebrándose ligeramente. «Cuando Ernesto supo de su enfermedad, lo primero que hizo fue pedirme que lo ayudara a encontrar a Alejandro. Necesito verlo una última vez», me dijo. «Necesito que sepa que lo perdono, que lo amo». Un sollozo escapó de los labios de Alejandro. Su madre lo rodeó con un brazo, acercándolo a ella en un gesto de consuelo. «Lamentablemente», dijo Carlos, y Alejandro pudo ver lágrimas en sus ojos. «No pudimos localizarte a tiempo, Alejandro, pero quiero que sepas, que todos sepan, que el último pensamiento de Ernesto fue para ti. Su último deseo fue que supieras cuánto te amaba». Cuando Carlos regresó a su asiento, un silencio profundo cayó sobre la iglesia. Alejandro sentía como si el mundo se hubiera detenido. Las palabras de Carlos resonaban en su mente, mezclándose con los recuerdos de su padre, creando una imagen nueva y dolorosa de un hombre al que creía conocer, pero que, en realidad, apenas había comenzado a entender. El padre Gabriel se acercó nuevamente al frente, su rostro solemne pero compasivo. «Gracias, Carlos, por compartir esas hermosas palabras», dijo. «Ahora, antes de concluir nuestro servicio, quisiera pedir a todos que nos unamos en una oración final por el alma de Ernesto Montero». Mientras el sacerdote comenzaba la oración, Alejandro cerró los ojos,
pero no escuchaba las palabras. En su mente, veía a su padre, no al hombre severo y crítico de sus últimos recuerdos, sino al padre que le había enseñado a andar en bicicleta, que lo había llevado a su primer concierto, que había guardado en secreto recortes de sus logros musicales. Y que encuentre la paz eterna en el reino de Dios, concluyó el padre Gabriel. Amén. Amén, repitió la congregación al unísono. Mientras la gente comenzaba a ponerse de pie y a moverse, Alejandro permaneció sentado, abrumado por las emociones y revelaciones de las últimas horas. Su madre le apretó suavemente el hombro. ¿Estás bien, hijo?, preguntó con voz suave. Alejandro asintió lentamente, incapaz de formar palabras. ¿Cómo podía estar bien? ¿Cómo podía procesar todo lo que había escuchado, todo lo que había sentido? Señora Montero, una voz interrumpió sus pensamientos. Alejandro levantó la vista para ver a un hombre de traje oscuro, con una expresión seria en su rostro. Soy el abogado de su esposo. Cuando tenga un momento, necesito hablar con usted y con Alejandro sobre el testamento del señor Montero. María asintió. Por supuesto, señor Vega. ¿Podría darnos unos minutos? El abogado asintió y se alejó, dejando a madre e hijo solos nuevamente. Alejandro, dijo María, su voz apenas un susurro. Sé que esto es mucho para procesar, pero hay algo que debes saber antes de que hablemos con el abogado. Alejandro miró a su madre, notando por primera vez lo cansada y frágil que parecía. ¿Qué es, mamá? María tomó una respiración profunda, como si se estuviera preparando para algo difícil. Tu padre, él cambió su testamento justo antes de morir. Dijo que era su última oportunidad de hacer las cosas bien. Antes de que Alejandro pudiera preguntar qué significaba eso, vio a un hombre acercarse a ellos. Era alto y delgado, vestido completamente de negro, y tenía una expresión indescifrable en su rostro. En sus manos llevaba un sobre. Disculpe, dijo el hombre dirigiéndose directamente a Alejandro. ¿Es usted Alejandro Montero? Alejandro asintió, confundido. Sí, soy yo. El hombre extendió el sobre hacia él. Esto es para usted, de parte de su padre. Con manos temblorosas, Alejandro tomó el sobre. Era pesado y podía sentir que contenía más que solo papel. Miró al misterioso hombre, buscando alguna explicación, pero este ya se había dado la vuelta y se alejaba rápidamente entre la multitud. ¿Qué es eso?, preguntó María, mirando el sobre con curiosidad y aprensión. Alejandro sacudió la cabeza. No lo sé, respondió, su voz apenas audible. Con el corazón latiendo fuertemente, comenzó a abrir el sobre, sin saber que su contenido estaba a punto de cambiar todo lo que creía saber sobre su padre y sobre sí mismo. Con manos temblorosas, Alejandro sostuvo el sobre que el misterioso hombre le había entregado. El peso del objeto en sus manos parecía desproporcionado para su tamaño, como si contuviera mucho más que simples papeles. La mirada curiosa de su madre y los murmullos de los asistentes al funeral que aún permanecían en la iglesia se desvanecieron en el fondo de su conciencia mientras se concentraba en el sobre. Alejandro, la voz de su madre lo sacó de su ensimismamiento. Quizás deberíamos abrirlo en privado. Asintió mecánicamente, dándose cuenta de que, efectivamente, no era el momento ni el lugar para descubrir el contenido de este enigmático mensaje de su padre. Con un último vistazo al ataúd, Alejandro se puso de pie, guardando el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta. «Vamos a casa», dijo María, tomando suavemente el brazo de su hijo. «Hay mucho de qué hablar». El viaje en coche desde la iglesia hasta la casa familiar fue silencioso. Alejandro conducía, sus ojos fijos en la carretera, mientras su mente daba vueltas tratando de procesar todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Su madre, sentada a su lado, parecía perdida en sus propios pensamientos, su mirada dirigida hacia el paisaje que pasaba rápidamente por la ventanilla. Cuando finalmente llegaron a la casa,
Alejandro sintió una oleada de nostalgia mezclada con aprensión. Nada parecía haber cambiado en el exterior. El mismo jardín bien cuidado, la misma puerta de roble, incluso el viejo columpio en el porche seguía allí, meciéndose suavemente con la brisa. Una vez dentro, el peso de los recuerdos cayó sobre Alejandro como una avalancha. Cada rincón de la casa parecía contar una historia. La marca en la pared donde había medido su altura cada año, las fotografías familiares que adornaban las paredes, el viejo piano en la esquina del salón donde había practicado incansablemente en su juventud. «Siéntate, hijo», dijo María, señalando el sofá. «Prepararé un poco de té». Alejandro asintió, agradecido por el momento de soledad para recomponerse. Se sentó en el sofá, sintiendo el sobre en su chaqueta como si pesara una tonelada. Lentamente, lo sacó y lo colocó sobre la mesa de centro, mirándolo fijamente como si esperara que cobrara vida en cualquier momento. María regresó con dos tazas de té humeante, colocándolas sobre la mesa antes de sentarse junto a su hijo. Por un momento, ninguno de los dos habló, el silencio solo interrumpido por el tic-tac del viejo reloj de pared. «Antes de que abras eso», comenzó María, su voz suave pero firme, «hay algo que debes saber sobre tu padre». Alejandro apartó la mirada del sobre para mirar a su madre, notando las líneas de preocupación en su rostro. «En los últimos meses», continuó ella, «tu padre cambió. La enfermedad lo hizo reflexionar sobre muchas cosas, sobre todo sobre ti». Alejandro sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Mamá, yo…» María levantó una mano, interrumpiéndolo suavemente. «Déjame terminar, por favor. Tu padre era un hombre orgulloso, Alejandro. Demasiado orgulloso para admitir sus errores en vida. Pero en sus últimos días, me hizo prometer que te diría cuánto te amaba, cuánto lamentaba la forma en que las cosas terminaron entre ustedes». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Alejandro. 15 años de emociones reprimidas, de palabras no dichas, parecían estar alcanzándolo de golpe. Él guardaba cada recorte de periódico sobre tus conciertos, cada mención de tu nombre en las revistas de música, continuó María, su propia voz quebrándose por la emoción. Nunca perdió la esperanza de que un día volverías a casa. Alejandro cerró los ojos, abrumado por la culpa y el arrepentimiento. «Yo pensé que me odiaba», logró decir entre sollozos. María tomó las manos de su hijo entre las suyas. «Oh, cariño, tu padre nunca te odió. Estaba herido, sí, decepcionado tal vez, pero nunca dejó de amarte». Después de unos minutos de silencio, en los que madre e hijo compartieron su dolor y su pérdida, Alejandro finalmente se sintió lo suficientemente fuerte para enfrentar el contenido del sobre. Con manos aún temblorosas, lo tomó de la mesa y lo abrió cuidadosamente. Dentro encontró una carta y un objeto pequeño y pesado envuelto en tela. Desdobló la carta y comenzó a leer en voz alta. «Querido Alejandro, si estás leyendo esto, significa que finalmente has vuelto a casa. Aunque lamento que sea demasiado tarde para que podamos reconciliarnos en persona. Hay tanto que quisiera decirte, tantas disculpas que quisiera ofrecerte, pero las palabras parecen inadecuadas después de tantos años de silencio. Primero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Siempre lo he estado. Sé que nuestro último encuentro te hizo pensar lo contrario, pero la verdad es que mi orgullo y mi miedo me impidieron decirte lo que realmente sentía. Temía que al seguir tu pasión por la música, te estuvieras condenando a una vida de dificultades e incertidumbre. Ahora me doy cuenta de que mi verdadero fracaso fue no confiar en ti, en tu talento y en tu determinación. He seguido tu carrera desde lejos, celebrando en silencio cada uno de tus logros. La melodía de tus canciones ha sido mi compañía en las noches solitarias. Y aunque nunca tuve el coraje de decírtelo, tu música ha tocado mi alma de una manera que nunca creí posible. Junto con esta carta, encontrarás un objeto que espero pueda servir como puente entre nosotros,
incluso después de mi partida. Es el reloj de bolsillo de tu abuelo. Él me lo dio el día que naciste, diciéndome que algún día debería pasártelo a ti. Lamento no habértelo dado antes, pero espero que ahora pueda ser un recordatorio de que, a pesar de nuestras diferencias, siempre has sido y siempre serás una parte fundamental de nuestra familia. Hay algo más que debes saber. En mis últimos días, he tomado una decisión que espero pueda, de alguna manera, compensar los años de distanciamiento. He cambiado mi testamento. La mitad de mis bienes serán para tu madre, como siempre fue planeado. La otra mitad, sin embargo, la he destinado a una fundación en tu nombre, la Fundación Alejandro Montero para Jóvenes Músicos. Mi deseo es que uses estos recursos para ayudar a otros jóvenes a perseguir sus sueños musicales, para que ningún otro padre cometa el error que yo cometí al tratar de sofocar la pasión de su hijo. Sé que esto no puede borrar el pasado, pero espero que pueda ser un paso hacia un futuro en el que, de alguna manera, podamos estar conectados. Te amo, hijo mío. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Tu padre, Ernesto. Cuando Alejandro terminó de leer, el silencio en la habitación era tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Con manos temblorosas, desenvolvió el objeto en la tela, revelando un hermoso reloj de bolsillo de oro. Al abrirlo, vio una inscripción en el interior. Para Alejandro, que tu música siempre marque el ritmo de tu vida. Con amor, papá. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Alejandro mientras sostenía el reloj contra su pecho. Todos los años de resentimiento, de dolor, de malentendidos, parecían desvanecerse ante esta última muestra de amor de su padre. María, que había escuchado la carta en silencio, ahora lloraba abiertamente. «Oh, Ernesto», susurró. «Si tan solo hubieras dicho estas cosas antes...» Alejandro se volvió hacia su madre, una mezcla de emociones reflejadas en su rostro. «Mamá, yo... no sé qué decir. Todo este tiempo...» «Lo sé, cariño», dijo María, abrazando a su hijo. «Lo sé». En ese momento, el sonido del timbre de la puerta lo sobresaltó. María se secó las lágrimas y se levantó para abrir. Alejandro podía escuchar voces apagadas desde el vestíbulo. «Alejandro», llamó su madre. «Es el señor Vega, el abogado de tu padre. Dice que necesita hablar con nosotros sobre el testamento». Alejandro se puso de pie, guardando cuidadosamente el reloj y la carta en su bolsillo. Mientras se dirigía hacia la puerta, sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. El dolor de la pérdida de su padre seguía ahí. Pero ahora estaba mezclado con una sensación de paz y, sorprendentemente, de esperanza. Al encontrarse con la mirada del abogado, Alejandro supo que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo que, aunque comenzaba con el final de la vida de su padre, también marcaba el inicio de un legado que uniría su pasado con su futuro. «Señor Vega», dijo Alejandro, extendiendo su mano, «creo que tenemos mucho de qué hablar». Alejandro siguió a su madre y al señor Vega hasta el estudio de su padre. La habitación, con sus estanterías llenas de libros y el gran escritorio de roble, parecía contener la esencia misma de Ernesto Montero. Alejandro no pudo evitar notar que nada parecía haber cambiado desde la última vez que estuvo allí, hace 15 años. «Por favor, tomen asiento», dijo el señor Vega, colocando su maletín sobre el escritorio. «Lo que estoy a punto de revelarles es de suma importancia y, debo advertir, bastante sorprendente». María y Alejandro intercambiaron una mirada de preocupación antes de sentarse frente al abogado. El señor Vega sacó varios documentos de su maletín y se aclaró la garganta antes de comenzar. «Como ya saben, el señor Montero cambió su testamento poco antes de su fallecimiento», comenzó. «Lo que quizás no sepan es la extensión de estos cambios y las razones detrás de ellos». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué más podría haber en el testamento además de lo mencionado en la carta?
además de la creación de la Fundación Alejandro Montero para Jóvenes Músicos, continuó el abogado. Su padre hizo otro cambio significativo. Añadió un codicilo que solo debía ser revelado después de su muerte y en presencia de ambos. El señor Vega hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Señora Montero, Alejandro, el señor Montero confesó en este documento que tiene otro hijo. El silencio que siguió a esta declaración fue ensordecedor. Alejandro sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Su madre, por su parte, parecía haber sido golpeada por un rayo, su rostro pálido y sus ojos muy abiertos. ¿Qué está diciendo? Logró articular María, su voz apenas un susurro. El señor Vega sacó un sobre sellado del montón de documentos. Todo está explicado aquí, en las propias palabras del señor Montero. Pero en resumen, hace 35 años, antes de su matrimonio, el señor Montero tuvo una breve relación que resultó en un hijo. No lo supo hasta hace unos meses, cuando el hijo, ahora un hombre adulto, lo contactó. Alejandro se sentía como si estuviera en una especie de pesadilla surrealista. ¿Un hermano? ¿Todo este tiempo había tenido un hermano y no lo sabía? ¿Quién es? Preguntó Alejandro, sorprendido por la firmeza de su propia voz. El señor Vega miró los documentos frente a él. Su nombre es Miguel Soto. Tiene 35 años y vive aquí en la ciudad. Según el señor Montero, Miguel lo contactó hace unos 6 meses, poco antes de que se le diagnosticara su enfermedad. María, que había permanecido en silencio, repentinamente se puso de pie. Necesito un momento, dijo, su voz temblando, antes de salir apresuradamente de la habitación. Alejandro se debatía entre seguir a su madre y quedarse para obtener más información. Optó por lo segundo, volviéndose hacia el abogado. ¿Qué más dice el testamento sobre este Miguel? El señor Montero expresó su deseo de que Miguel sea incluido en la familia, respondió el señor Vega. Ha dejado instrucciones para que se le otorgue una parte igual de la herencia, junto con usted y su madre. Además, expresó su esperanza de que usted y Miguel puedan conocerse y tal vez forjar una relación fraternal. Alejandro se pasó una mano por el cabello, tratando de procesar toda esta información. Un hermano. Una parte igual de la herencia. El deseo de su padre de que se conocieran. Era demasiado para asimilar de una sola vez. Hay algo más, añadió el señor Vega, sacando otro sobre de su maletín. Miguel dejó esto para usted. Dijo que esperaba que pudieran reunirse pronto. Con manos temblorosas, Alejandro tomó el sobre. Lo abrió lentamente, encontrando dentro una fotografía y una nota manuscrita. La fotografía mostraba a un hombre de unos 30 y tantos años, con un asombroso parecido a Alejandro. Mismos ojos, misma sonrisa, incluso la misma forma de la mandíbula. Era como mirar una versión ligeramente mayor de sí mismo. La nota decía: Querido Alejandro, mi nombre es Miguel y soy tu hermano. Sé que esta noticia debe ser un shock para ti, como lo fue para mí cuando descubrí la verdad sobre nuestro padre. Esperaba poder conocerte en circunstancias menos dolorosas, pero la vida rara vez sigue nuestros planes. Quiero que sepas que no busco interrumpir tu vida ni reclamar nada que no me corresponda. Solo deseo la oportunidad de conocer a la familia que nunca supe que tenía. Nuestro padre me habló mucho de ti en los pocos meses que tuvimos para conocernos. Estaba muy orgulloso de ti y de tu música. Si estás dispuesto, me gustaría que nos conociéramos. Tal vez podríamos tomar un café y hablar. Entenderé si necesitas tiempo para procesar todo esto. Mi número está al reverso de esta nota. Cuando estés listo, si es que alguna vez lo estás, estaré aquí. Tu hermano, Miguel. Alejandro leyó la nota varias veces, tratando de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Un hermano, una familia extendida que nunca supo que existía, y su padre, guardando este secreto hasta el final.
El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Su madre había regresado, sus ojos enrojecidos, pero su postura firme. «Lo siento», dijo María sentándose nuevamente. «Fue mucho para asimilar». Alejandro asintió, comprendiendo perfectamente. «Mamá, hay algo que debes ver», dijo, entregándole la fotografía y la nota de Miguel. María las tomó con manos temblorosas. Mientras leía, sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez había algo más en su mirada. «¿Curiosidad? ¿Esperanza? Se parece tanto a ti», susurró, mirando la fotografía. «Señora Montero, Alejandro», intervino el señor Vega. «Sé que esto es mucho para procesar. Tómense el tiempo que necesiten. Todos los documentos legales están en orden, pero nada requiere acción inmediata». Alejandro asintió distraídamente, su mente aún dando vueltas con todas las revelaciones del día. «Gracias, señor Vega. Nos pondremos en contacto con usted pronto». Después de que el abogado se fue, Alejandro y María se quedaron en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente, María habló. «¿Qué piensas hacer, hijo?». Alejandro miró la fotografía de Miguel una vez más antes de responder. «No lo sé, mamá, pero creo que quiero conocerlo. Papá quería que fuéramos una familia. Tal vez esta sea nuestra oportunidad de honrar su último deseo». María tomó la mano de su hijo, apretándola suavemente. «Estoy de acuerdo. Ha habido demasiado distanciamiento en esta familia. Es hora de sanar, de unirnos». Alejandro sacó su teléfono y con dedos temblorosos marcó el número que Miguel había dejado. Mientras esperaba que alguien contestara, sintió una mezcla de miedo y emoción. «¿Hola?», respondió una voz al otro lado de la línea, una voz sorprendentemente similar a la suya propia. Alejandro tomó una respiración profunda. «Hola, Miguel. Soy Alejandro, tu hermano. Creo que tenemos mucho de qué hablar». Alejandro siguió al señor Vega hasta el estudio de su padre, con su madre caminando en silencio a su lado. La habitación, con sus estanterías llenas de libros y el imponente escritorio de roble, parecía contener la esencia misma de Ernesto Montero. El olor a cuero y papel viejo trajo a Alejandro una oleada de recuerdos de su infancia, cuando se escabullía aquí para ver a su padre trabajar. «Por favor, tomen asiento», dijo el señor Vega, colocando su maletín sobre el escritorio. «Lo que estoy a punto de revelarles es de suma importancia y, debo advertir, bastante sorprendente». María y Alejandro intercambiaron una mirada de preocupación antes de sentarse frente al abogado. El señor Vega sacó varios documentos de su maletín y se aclaró la garganta antes de comenzar. «Como ya saben, el señor Montero cambió su testamento poco antes de su fallecimiento», comenzó. «Lo que quizás no sepan es la extensión de estos cambios y las razones detrás de ellos». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. La carta de su padre ya había sido una sorpresa emocional. ¿Qué más podría haber? «Además de la creación de la Fundación Alejandro Montero para Jóvenes Músicos», continuó el abogado, «su padre hizo otro cambio significativo. Añadió un codicilo que solo debía ser revelado después de su muerte y en presencia de ambos». El señor Vega hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «Señora Montero, Alejandro, el señor Montero confesó en este documento que tiene otro hijo». El silencio que siguió a esta declaración fue ensordecedor. Alejandro sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Su madre, por su parte, parecía haber sido golpeada por un rayo, su rostro pálido y sus ojos muy abiertos. ¿Qué está diciendo?», logró articular María, su voz apenas un susurro. El señor Vega sacó un sobre sellado del montón de documentos. «Todo está explicado aquí, en las propias palabras del señor Montero. Pero en resumen, hace 35 años, antes de su matrimonio, el señor Montero tuvo una breve relación que resultó en un hijo. No lo supo hasta hace unos meses, cuando el hijo,
ahora un hombre adulto, lo contactó. Alejandro se sentía como si estuviera en una especie de pesadilla surrealista. ¿Un hermano? ¿Todo este tiempo había tenido un hermano y no lo sabía? ¿Quién es? Preguntó Alejandro, sorprendido por la firmeza de su propia voz. El señor Vega miró los documentos frente a él. Su nombre es Miguel Soto. Tiene 35 años y vive aquí en la ciudad. Según el señor Montero, Miguel lo contactó hace unos 6 meses, poco antes de que se le diagnosticara su enfermedad. María, que había permanecido en silencio, repentinamente se puso de pie. Necesito un momento, dijo, su voz temblando, antes de salir apresuradamente de la habitación. Alejandro se debatía entre seguir a su madre y quedarse para obtener más información. Optó por lo segundo, volviéndose hacia el abogado. ¿Qué más dice el testamento sobre este Miguel? El señor Montero expresó su deseo de que Miguel sea incluido en la familia, respondió el señor Vega. Ha dejado instrucciones para que se le otorgue una parte igual de la herencia, junto con usted y su madre. Además, expresó su esperanza de que usted y Miguel puedan conocerse y, tal vez, forjar una relación fraternal. Alejandro se pasó una mano por el cabello, tratando de procesar toda esta información. Un hermano. Una parte igual de la herencia. El deseo de su padre de que se conocieran. Era demasiado para asimilar de una sola vez. «Hay algo más», añadió el señor Vega sacando otro sobre de su maletín. «Miguel dejó esto para usted. Dijo que esperaba que pudieran reunirse pronto». Con manos temblorosas, Alejandro tomó el sobre. Lo abrió lentamente, encontrando dentro una fotografía y una nota manuscrita. La fotografía mostraba a un hombre de unos 30 y tantos años, con un asombroso parecido a Alejandro. Mismos ojos, misma sonrisa, incluso la misma forma de la mandíbula. Era como mirar una versión ligeramente mayor de sí mismo. La nota decía: «Querido Alejandro, mi nombre es Miguel, y soy tu hermano. Sé que esta noticia debe ser un shock para ti, como lo fue para mí cuando descubrí la verdad sobre nuestro padre. Esperaba poder conocerte en circunstancias menos dolorosas, pero la vida rara vez sigue nuestros planes. Quiero que sepas que no busco interrumpir tu vida ni reclamar nada que no me corresponda. Solo deseo la oportunidad de conocer a la familia que nunca supe que tenía. Nuestro padre me habló mucho de ti en los pocos meses que tuvimos para conocernos. Estaba muy orgulloso de ti y de tu música. Si estás dispuesto, me gustaría que nos conociéramos. Tal vez podríamos tomar un café y hablar. Entenderé si necesitas tiempo para procesar todo esto. Mi número está al reverso de esta nota. Cuando estés listo, si es que alguna vez lo estás, estaré aquí. Tu hermano, Miguel». Alejandro leyó la nota varias veces, tratando de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Un hermano, una familia extendida que nunca supo que existía, y su padre, guardando este secreto hasta el final. El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Su madre había regresado, sus ojos enrojecidos, pero su postura firme. «Lo siento», dijo María, sentándose nuevamente. «Fue mucho para asimilar». Alejandro asintió, comprendiendo perfectamente. «Mamá, hay algo que debes ver», dijo, entregándole la fotografía y la nota de Miguel. María las tomó con manos temblorosas. Mientras leía, sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez había algo más en su mirada. «¿Curiosidad? ¿Esperanza? Se parece tanto a ti», susurró, mirando la fotografía. «Señora Montero, Alejandro», intervino el señor Vega. «Sé que esto es mucho para procesar. Tómense el tiempo que necesiten. Todos los documentos legales están en orden, pero nada requiere acción inmediata». Alejandro asintió distraídamente, su mente aún dando vueltas con todas las revelaciones del día. «Gracias, señor Vega. Nos pondremos en contacto con usted pronto». Después de que el abogado se fue, Alejandro y María se quedaron en silencio por lo que pareció una eternidad.
Finalmente, María habló. «¿Qué piensas hacer, hijo?» Alejandro miró la fotografía de Miguel una vez más antes de responder. «No lo sé, mamá, pero creo que quiero conocerlo. Papá quería que fuéramos una familia. Tal vez esta sea nuestra oportunidad de honrar su último deseo». María tomó la mano de su hijo, apretándola suavemente. «Estoy de acuerdo. Ha habido demasiado distanciamiento en esta familia. Es hora de sanar, de unirnos». Alejandro sacó su teléfono y con dedos temblorosos marcó el número que Miguel había dejado. Mientras esperaba que alguien contestara, sintió una mezcla de miedo y emoción. «¿Hola?», respondió una voz al otro lado de la línea, una voz sorprendentemente similar a la suya propia. Alejandro tomó una respiración profunda. «Hola, Miguel, soy Alejandro, tu hermano. Creo que tenemos mucho de qué hablar». Hubo un momento de silencio en la línea y luego la voz de Miguel, cargada de emoción, respondió. «Alejandro, no sabes cuánto he esperado esta llamada. ¿Cuándo podemos vernos?» Alejandro miró a su madre, quien asintió con una pequeña sonrisa de aliento. «¿Qué te parece mañana? Hay un café cerca de la casa de nuestro padre». «¿De nuestro padre?», repitió, la frase sonando extraña en sus labios. «Perfecto», respondió Miguel. «Estaré allí». Después de acordar la hora y despedirse, Alejandro colgó el teléfono y se volvió hacia su madre. «Voy a conocerlo mañana», dijo, una mezcla de nerviosismo y anticipación en su voz. María se acercó y abrazó a su hijo. «Estoy orgullosa de ti, Alejandro. Sé que esto no es fácil, pero estás haciendo lo correcto». Mientras se fundía en el abrazo de su madre, Alejandro sintió que una nueva página se estaba volteando en la historia de su familia. El funeral de su padre, que había comenzado como un día de dolor y arrepentimiento, se había convertido en el catalizador de una serie de revelaciones que prometían cambiar su vida para siempre. Esa noche, acostado en su antigua habitación, Alejandro miró el reloj de bolsillo que su padre le había dejado. El suave tic-tac parecía marcar el ritmo de un nuevo capítulo en su vida, un capítulo lleno de posibilidades, de conexiones perdidas y encontradas, de una familia redescubierta. Mañana conocería a su hermano. Mañana daría el primer paso hacia la reconciliación que su padre tanto había deseado. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se durmió con una sensación de esperanza para el futuro. El sol de la tarde bañaba el pequeño café con una luz dorada cuando Alejandro empujó la puerta de entrada. El tintineo de la campana anunció su llegada y sus ojos escanearon rápidamente el lugar. No fue difícil encontrar a quien buscaba. En una mesa del rincón, un hombre que podría haber pasado por su gemelo se puso de pie, una mezcla de nerviosismo y emoción en su rostro. «¿Miguel?», preguntó Alejandro, aunque ya conocía la respuesta. «Alejandro», respondió Miguel, extendiendo su mano. Es increíble finalmente conocerte». Por un momento, ambos se quedaron allí, estrechando las manos, estudiándose mutuamente. Luego, como si hubieran llegado a un acuerdo silencioso, se fundieron en un abrazo. «Esto es surreal», murmuró Alejandro mientras se sentaban. Miguel asintió, una sonrisa tímida en su rostro. «Lo sé. He imaginado este momento durante meses, desde que descubrí la verdad sobre nuestro padre». Durante las siguientes horas, los hermanos compartieron sus historias. Alejandro habló sobre su carrera musical, sus años de distanciamiento de la familia y los eventos recientes del funeral. Miguel, por su parte, contó cómo había crecido con su madre soltera, cómo había descubierto la identidad de su padre a través de viejas cartas y cómo había reunido el coraje para contactar a Ernesto. «Cuando lo conocí», dijo Miguel, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, «lo primero que hizo fue disculparse. Dijo que lamentaba no haber estado allí, que si hubiera sabido…»
Alejandro sintió un nudo en la garganta. Suena como algo que papá haría. Siempre fue complicado con sus emociones. Me habló mucho de ti, continuó Miguel. Estaba tan orgulloso de tu música, aunque admitió que nunca supo cómo decírtelo. Alejandro sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse. Ojalá lo hubiera sabido antes. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo. Miguel extendió su mano sobre la mesa, apretando el brazo de Alejandro. Tal vez no pudimos tener ese tiempo con él, pero podemos tenerlo entre nosotros. Si eso es algo que quieres. Alejandro miró a su hermano recién descubierto, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que una pieza que faltaba en su vida estaba cayendo en su lugar. Sí, dijo con firmeza. Eso es exactamente lo que quiero. Un año después, el estudio de grabación estaba lleno de actividad. Alejandro, sentado frente a un piano de cola, repasaba unas partituras mientras Miguel ajustaba un micrófono cerca. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Preguntó Alejandro, una nota de preocupación en su voz. Miguel sonrió. El mismo hoyuelo que Alejandro veía en el espejo apareció en su mejilla. Hermano, he estado esperando toda mi vida para hacer música contigo. No me lo perdería por nada del mundo. En el último año, los hermanos habían forjado un vínculo que trascendía los años perdidos. Habían reído, llorado y compartido historias sobre el padre que ambos habían conocido de maneras tan diferentes. Y en el proceso, habían descubierto una pasión compartida por la música que ahora estaban a punto de plasmar en un álbum conjunto. María entró en el estudio cargando una bandeja con tazas de café. «Mis chicos», dijo con una sonrisa radiante. ¿Están listos para hacer historia? Alejandro miró a su madre, notando cómo la tristeza que había ensombrecido sus ojos durante tanto tiempo había sido reemplazada por una chispa de alegría. La inclusión de Miguel en sus vidas había traído una sanación que ninguno de ellos había anticipado. Casi, respondió Alejandro. Solo falta una cosa. Se levantó y fue hasta su bolso, sacando el viejo reloj de bolsillo que su padre le había dejado. Lo colocó cuidadosamente en el piano, donde pudiera verlo mientras tocaba. «Perfecto», dijo, volviendo a sentarse. «Ahora estamos listos». Miguel asintió, comprendiendo el significado del gesto. «Por papá», dijo suavemente. «Por papá», repitieron Alejandro y María al unísono.